Hello, hello. 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 Oh, good evening. How are you today? I'm fine, too. Hello. Hello. How are you doing? How was your weekend? ¿Cómo estuvo el fin de semana? How was your weekend? Very well. Very well. That's nice. And the rest of you? Nice. So. Not bad. Maybe. Okay. Well, for today we're going to continue with the last topic, making a review about when do we use the article a or an. Okay, just to make a review. I have a presentation that I can share with you. Okay, we have a lot of work to do. Thank you for being punctual here. This is just to remember what we were talking about in the previous class, right? The articles. ¿Esto lo vimos? Okay, indefinite articles, a and an. Acuérdense, a and an, they are used before singular countable nouns. Okay, esto es lo que vimos. Significa, ¿qué significa dijimos? Un o una. Unos, una. Ajá, un o una. Ajá, es para singular, nombres en singular, un o una. And lo usamos antes de un nombre que empiece con un sonido vocal. Nos basamos en sonido porque hay unas palabras que nos tienen que confundir un poquito, que es la que vimos. El artículo D is used before singular and plural nouns. Alguien está preguntando por ahí si vamos a tener clases. Contesten ahí que ya estamos en clase. creo que es porque, bueno, ojalá que hoy se conecten más. Porque la clase del jueves faltaron como 10 personas. Creo que por lo de la cadena. Por la cadena, teacher. Llegó casi a medianoche esa cadena. Ok. Como presentación de tesis, teacher. Okay, y el artículo sí es utilizado antes de un nombre singular o plural. Ese significa el, la, los, las. Este sí se usa con singulares y plurales. Cuando el nombre que vamos a mencionar es algo específico o particular, ¿verdad? Se usa con nombres que son únicos. Por ejemplo, la luna, el cielo, el sol, el papa, etcétera. The moon, the sky, the sun, the pop, son nombres únicos. Solo hay una luna, the moon. Solo hay un sol, yeah. The sun. También se utiliza para mencionar los nombres de ríos, océanos, montañas, desiertos, grupos de islas. Por ejemplo, el Amazonas, the Amazon, the Pacific, the Alps, the Sahara, the Canaries, etc. También es utilizado para mencionar el nombre de países como que contienen palabras como kingdom. Kingdom significa reino, estados o república. Por ejemplo, the United Kingdom, el Reino Unido. The United States, los Estados Unidos. Y así sucesivamente. D is used before the names of musical instruments, también para mencionar nombres de instrumentos musicales, como decir the flute, la flauta, the flute, the violin, etc. También se utiliza para mencionar nacionalidades o nombres de familias. The British, the Italians, los italianos, los británicos. La familia Jackson, decimos los Jacksons, los Greens, etc.
También se utiliza cuando vamos a mencionar adjetivos superlativos. Esto lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver como en el intermedio. Mike is the tallest boy in our class. Digo que Mike es el chico más alto, el más alto, the tallest. Estamos haciendo un superlativo. Con hoteles, bares, bares es pubs, eso, pubs, los bares, restaurantes, cinemas y teatros. The Ritz Hotel, The Odeon, The Palace, Theater, etc. También cuando el lugar que vamos a mencionar contiene la frase of. Por ejemplo, la Estatua de la Libertad, of. Entonces usamos el the Statue of Liberty. The Tower of London. Antes de nombres propios, no se usa. This is Steve. Steve es un nombre propio, no decimos el Steve. Eso solo en El Salvador. This is Steve. Este es Steve. Ahí sí ya no, antes de un nombre propio de persona no le ponemos el D. With continents, countries, towns, streets, or lakes. Tampoco con los continentes, países, calles o lagos, no se utiliza el D. Con los nombres de montaña, o de montes, etc. Antes de las comidas, tampoco. Breakfast, lunch, dinner, tampoco con deportes. Cuando se mencionan deportes, no se utiliza ese artículo. ¿Ok? Practicábamos la vez pasada, ¿verdad? Haciendo un resumen. Ya me estoy preocupando porque otra vez faltan como 10. Ya me faltan a una clase y ya se hace costumbre. Por eso no hay que faltar. Hasta okay. En la virtual, hasta así en línea, es mala costumbre, teacher. Sí, claro. Ah, más, dijimos, consonant. Y an. Y solo en singulares, ¿verdad? A plus consonant sound and plus vowel sound, solo para singulares. Decíamos, en el caso de sombrilla, más que todo con nombres que comienzan con esta vocal, a veces hay un vemos esta. Ok, hay una diferencia por la pronunciación. Y por eso les decía que va a depender del sonido, ¿verdad? Por ejemplo, si el sonido es de una consonante, de una vocal, como aquí la suena cabal como si es la vocal, an umbrella, umbrella. But in this case, cuando se u, uniform, unicorn, entonces va a ser a unicorn. Y no hay lo que se conoce en español como cacofonía. Solo son estos dos que son es como una excepción por el sonido. Otra cosa que vamos a mencionar es, bueno, eso creo que ya está, ¿verdad? Vamos a practicar con los articles. That's a game. Let's practice. Play. Okay, if you can see here, ¿sí ven esta pantalla donde está el ratoncito, verdad? Sí. Okay, so let's complete these sentences. It says, we usually go to, y tengo las tres opciones. We usually go to school. School library.
No vamos la, a ver. La biblioteca. Library the es biblioteca. School the school library. Excellent. The school library. School library. Great job. Ajá. Punto. La biblioteca, porque es un lugar único, ¿verdad? La biblioteca de la escuela. The school library. Yes, one point. Okay, there is. Thank you. A pencil under the chair. A pencil, under this chair. Excellent. There is a pencil under the chair. Good job. Now, next sentence. Girl in the photo is my sister. Girl. In the phone is my sister. The girl. Ajá, the girl, porque me estoy refiriendo a algo único. La chica en la foto es mi hermana. The girl in the picture is my sister. Now, there is an apple. Excellent. There is an apple in my school bag. My school bag. 3 points, please, teacher. Three. Excellent. They have a house next to the beach. Excellent. Mami, ¿quién puso eso ahí? This is a new red car. My father bought. A new red car. This is a new red car. A new red car. Oh. This is the new car. Ajá, porque me refiero a algo específico y único, ¿verdad? El carro rojo que mi papá compró es bien específico. Now, next. My little brother is good student. My little brother is a good student. Excellent. Now, this is easy. Easy significa fácil. Easy exercise. This is an easy exercise. Isn't it? This is an easy. The police officer is wearing a uniform. Excellent. They found snake in the forest. A snake. Yes, they found a snake in the forest. Why, teacher? Why? Why? Ah, sería, ellos encontraron una serpiente en el bosque. Oh. Thank you. Podría ser di también. Ellos encontraron la serpiente. La serpiente. Ajá, que yo te dije. Sí, sí. Se puede de ambas formas. Ah, sí me gusta. Okay. His grandfather was, su abuelo fue y dice honest man. An honest man. ¿Por qué hay? She bought. Teacher? Yes. Why am I not a? Porque si digo a, la es o. Por lo que les decía el sonido. El sonido es vocal. So, no podría decir dos sonidos vocales juntos porque decía a o. Entonces por eso es an honest. Porque en este caso el sonido que acá, honest, es un sonido vocal. Y cuando tengo un sonido vocal, entonces utilizo an, para que no suenen dos vocales juntos, dos sonidos vocales. Sí, tiene razón. Thank you. Okay, acuérdense, pregunten. Me gusta que pregunten, no se queden con las dudas. She bought expensive es caro. Bracelet.
Cheap out expensive. Excellent. Ajá, an expensive bracelet. Compró un brazalete caro. Okay, then they said that boy lives old house in the old house in London. Yes, in an old house in London. Now I'm looking at the woman. The woman who is wearing a big hat. Excellent. That's a very specific. Estoy bien. Children are playing basketball. The children. Excellent. The children. Now, thank you for your participation. You did a nice job. Well, I don't know if you checked the platform. What is the topic for today? Sé que estuvieron trabajando en la plataforma. Los felicito. So, acuérdense que esto depende mucho del empeño, de la participación que ustedes pongan. Voy a mandarles unos enlaces para que puedan practicar más. Para que practiquen cuándo usar a o an. Eso no es parte de la plataforma, es solo para que ustedes se ejerciten y les voy a explicar ahorita cómo funciona los enlaces para que los puedan hacer en algún tiempo que tengan libre. Es un sitio que es muy bueno. Esto es opcional, acuérdense que no quiero sobrecargarlos. Y es aparte de la... Ok, low system resources might affect closing some applications. Ok, so eso es, yo les voy a mandar los enlaces para que vayan directo al ejercicio. Por ejemplo, tengo acá y lo que van a ver es este sitio. Sí, pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Este es el primer ejercicio que les voy a mandar, donde van a practicar cuándo es a o an. Por ejemplo, aquí tengo la palabra house. ¿Cuál sería? A house. Tengo ice cream. Excellent. A rose. Tengo watch. A rose. And frijol. It's a watch. Okay. A hamburger. Luego, An island. Why? Ya vamos a terminar. Hour. An hour. So it's from the sound. Actor. An actor. Ugly man. Pretty woman. A pretty woman. University. A university. Excellent. Y luego usted le da aquí donde dice check. Y ahí le dice, your score is 100% is okay. Le dice cuáles están aquí, todas están buenas. Check. Si hay alguna mala, ahí le dice también.
Este sitio es muy bueno para practicar. Y en esta página no hay también para practicar con el verbo to be. Sí, ahorita les hice este ejercicio solo para mostrarles cómo funciona, para que ustedes hagan el ejercicio y mañana les mando el enlace para que practiquen con el verbo to be, porque me interesa más, porque este tema del I y el an es bien fácil, veo que ya lo entendieron. Entonces prefiero que practiquen con el verbo to be. Entonces les voy a mandar el enlace. Es este mismo sitio, pero se los voy a mandar con el tema del verbo to be para mañana. Eso es para que ustedes practiquen. Es opcional. No es tarea, no es carga extra de trabajo. Dígame. He dicho una consulta. ¿Y por qué es a university? Por el sonido. Lo que les decía que... porque se pronuncia U, university. Cuando la U se pronuncia como en umbrella, umbrella es un sonido vocal. Entonces yo puedo decir an umbrella, no puedo decir a umbrella. Pero cuando el sonido es U, a university, sonaría raro. Entonces en ese caso U, como unicornio, uniforme y universidad, el sonido es unicorn. Uniform, university, so es un sonido casi consonante, entonces decimos a unicorn, a university, a uniform, es por el sonido que tiene, en esos casos la U suena diferente, suena casi como consonante. Thank you, teacher. Okay. Now, what's this? Era el tema que tienen en la plataforma para ahora. No sé si tuvieron chance de ver el tema. Sí. No? Okay. Well, this is what we have to study today. Let's watch the video. Oh, no, it's not. Yes, teacher, okay, then you ask if you have any questions about this topic. So you become familiar with this and these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio which illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. What are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, I would like to start by explaining the following. Number one. You're going to use this, that's spelled out T-H-I-S, whenever you're talking about one object, which is near you. Number two, you're going to use these, that's spelled out T-H-E-S-E, whenever you're talking about two or more objects which are near you. On a different class, I'll explain how to use that and those. So as you can see on the screen, there is a camera. And therefore, whenever we talk about one object, we're going to say, this is a camera. If we want to ask a question about a particular object which is near to us, we will ask in the following way. What's this? It's an earring. On the other hand, on the screen, you also see two cameras. And therefore, whenever you refer to two or more objects which are near from you, you will say, these are cameras. Notice that the article A from the previous example disappears, because we're no longer talking about one object, but instead two or more. If we want to ask a question about two or more objects which are near to us, we will ask in the following way.
What are these? They're earrings. Or they're cameras, for example, right? For our practice exercise, I would like for you to look at the image and practice making questions and answers. For example, what are these? They're keys. What's this? It's a CD player. You're going to do the same with numbers 3, 4, 5, and 6. After you complete your work, you should share it in our discussion forums. Okay, so this is our topic for today. I don't know if you have questions about this. No questions? No. No. Mr. Fias. No questions about? No. Okay, so we're going to start practicing the conversation that you already seen in the platform. Okay. Okay, well, in the conversation, they are asking about particular items that they are sharing in a birthday party like this. As you see, they have a birthday party. They are, well, she is opening presents and they are looking at the presents, and then we have the conversation. I'm going to play the recording so you can listen pronunciation. And also, you will have an opportunity to ask about new vocabulary. Page 9, Exercise 3, Conversation. It's interesting. Listen and practice. Wow, what are these? They're earrings. Oh, cool. Thank you, Helen. They're great. You're welcome. Now open this box. Okay. What's this? It's a scarf. Oh, it's interesting. Thank you, Rex. It's very nice. Okay, so that was the conversation. Do you have any question about vocabulary? Yes, a scarf. A scarf. Okay, a scarf is bufanda. Bufanda. Okay. Yeah. That's a scarf. Solo una palabra nueva, scarf. Earring. Earrings. Okay, earrings son aretes. Yes. Earrings. Okay, as you see in the conversation, they are three speakers. Son tres personas hablando. Hay una palabra que es un poco complicada de pronunciar a veces. Es esta. Interesting. Ajá. Esta E que está acá no suena. Esta E no la van a pronunciar. Suena interesting. 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 Okay, nice. So what I would like you to do is to take a screenshot. No sé si pueden tomar a screenshot o una foto de la conversación para que practiquen en grupos. Ahorita los voy a poner en grupo para que practiquen la conversación. Van a ser grupos de 3 y 4. Okay. ¿Listo? Wait a moment, teacher. Okay. La pueden mandar al... Bueno, yo creo que... Okay. Ready? Yes. Okay, yes. So I'm going to create the sections. So los voy a poner en grupo para que puedan practicarla. Acuérdense que les va a aparecer un mensaje que dice join o unirse para que se unan al grupo y practiquen la conversación.
Okay. ¿Quién dijo Wendy? Yo, Catherine. Ah, ok. Virgen poderosa. Carla. Virgen clemente. Okay, we got Catherine, Carla. Are you there, Carla? Hola, yo soy Helen, entonces. Ok. Yo soy. Peso de justicia. Ok, 1, 2, 3. Wow. What are these? These earrings. Oh, cool. Thank you, Helen. They greet. Great. You're welcome. Great. 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 Open this box. Okay, what these? Scarf. Oh, it's interesting. Thank you, Rex. It's very nice. Okay, Wendy, Carla. Okay. Enviamos. Vaya, okay. ¿Y quién es? No sé quién es Helen. Yo voy a ser Helen. Vaya, yo soy Rex. Wow, what are these? They are earrings. Oh, cool. Thank you, Helen. This is great. You're welcome. Now open this box. Okay. What is? It's a scarf. Oh, it's interesting. Thank you, Rex. It's very nice. Oh, ahora. Okay, you're very, you're doing, so remember pronunciation is great. Great. Y ahora pueden cambiar, si al principio este fue Rex, ahora cambia y sea. La pues ahora soy Rex, ahora vamos por la tercera vuelta. Ok, yo soy Wendy. Yo soy. Oh, God. Okay, I have some people who is not in groups. I don't know what's going on here. Unassigned? See. I am reassigning to you so you can share a group. Thank you. Rex is very nice. Gay, otra vez. ¿Quién era Wendy y quién era Helen? Yo era Wendy. Helen. Hoy si quieren cambien y soy ahora yo, Rex. Sí. Ok, yo soy Helen. Wow, what are these? Ay, me cuesta a mí también. What are these? Sí, no lo piensen tanto, solo es wow, what are these? What are these? Wow, what are these? Wow, what are these? Excellent, ya ve. Sin pensarlo mucho. Wow, what are these? Wow, what are these? Excellent. They're earrings. They're earrings. They're earrings. Excellent. Oh, cool. Thank you, Helen. They're great. They're great. Excellent. You are welcome. Now open this box. Okay. What is this? It's a scarf. Oh, it.
No se llama al revés. yo voy a ser Hel, no, yo voy a ser Wendy. Si quiere, para que hable un poquito más, Omar. Sí, es que los audífonos tengo mal, por eso. Había comprado unos nuevos, pero creo que me salieron malos. Ah, pues te voy a hacer Helen, pero Wendy. Flor. ¿Hola? ¿Hola? Ok, yo voy a ser Wendy, tú vas a ser Helen y Rex que sea Omar. Entonces, what are these? The earrings. Oh, cool. Thank you, Helen. They're great. You're welcome. Now, open this box. Oh, what is this? It's a scarf. Oh, yes. It's interesting. Thank you, Rex. It's very nice. Okay, well done. You did a good job. Thank you. Thank you. Miren qué bueno, los felicito. Yo digo que tienen admiradores por ahí repitiendo detrás. Ah, sí. Ok. Ahí le están dando el ejemplo, ¿ve? Buenos estudiantes. Thank you, teacher. Okay, I'll check another group. We're about to finish. Okay. Okay, I see. We're going to wait a little for the rest to continue joining. Okay, I see that you did a very, very good job with this pronunciation word, okay. You're doing a good job, only the word, it's like great. It's just a matter of practicing. And remember that you can go to the platform and continue practicing the conversation. Pueden ir a la plataforma, esta conversación está ahí. Lo que ustedes pueden hacer cuando estén en la plataforma es irle dando pausa. Y repetir después de lo que escuchan. Quiero ver, estoy teniendo un poquito de problemas aquí con, ¿dónde estaba la plataforma? Ok, les voy a explicar nuevamente cómo utilizar la plataforma. Y voy a minimizar esto, creo que puedo. Ahí pueden ver que estoy teniendo problemitas con esta cosa. Ok. Con la plataforma tienen que tener especial cuidado en... Ok.
Ok, aquí estamos en la plataforma, ya me deja aquí, que es donde en el tema que estamos. Ustedes pueden ir, darle clic acá, ver el video, donde vaya la conversación, ustedes le pueden ir dando pausa y luego repetir después. Aquí hay un ejercicio, muchas personas ya lo hicieron, el que está después de los videos no es obligatorio. Lo que tienen que hacer, sí, es evaluado el knowledge check. Asegúrense de escribir las respuestas correctas y cuando ustedes hayan terminado todo el trabajo, le dan aquí donde dice enviar. Esto es más fácil porque ya les da las opciones ahí. Solo tienen que hacer un clic en la opción correcta y darle enviar. Cuando sea de completar, tienen que tener especial cuidado en poner las en poner la palabra como está en la plataforma. Especial con la... Hay una que nos ha confundido un poco. Se la voy a mostrar ahorita. Es, no sé si está en esta página. Ahorita la vamos a ver. Plural. Ok. Está en la parte de la gramática. Acá. Por ejemplo, en esta es donde hemos tenido un poquito porque es como... Nosotros la conocemos como backpack, ¿verdad? Backpack. Pero la plataforma nos la presenta como book bag. Se puede decir school bag, backpack. ¿Cuál es la diferencia? Backpack es porque la palabra back viene de espalda. El backpack es el que va acá, trabado en la espalda, como diríamos. Esto es más bien una bolsa. Esto es como un bolso, como una cartera, y por eso es book bag o school bag. Si en la plataforma no se nos aparece como school bag, así lo tenemos que escribir según el material de la plataforma. Ahora, con respecto a esto, ¿sí? Yo pensé que era como un maletín. O sea, suitcase. Suitcase es más bien un suitcase, es lo que conocemos como un attaché, que es bien formal, casi que yo lo he visto nada más a los abogados y a los doctores. Es una maleta como dura, como de cuero, que se abre así, suitcase. Ahora, con la pronunciación, este suena this. This. Cuando usamos para singular, eso significa esto. Esto o esta, ¿verdad? Es un demostrativo. Aquí estamos diciendo, este es un reloj. This is a watch. Como está en singular, vamos a usar this y vamos a usar is. Y luego a... o an, dependiendo, ¿verdad? Porque estamos mencionando un nombre singular. En este caso, this is a clock. Ahora, si se fijan acá, dice this. Es un poco más larga la pronunciación. Y se escribe diferente también. Es la pronunciación para poner these are clocks. Y utilizamos are porque ya es plural. Ellos son o estos son relojes. Y le agregamos la S aquí para plural. These are clocks. Ahora, escuchemos el grammar y vamos a poner atención en la pronunciación. This, these. It, they. Plurals. This is a clock. These are clocks. What's this? It's an earring. What are these? They're earrings. It's equals it is. They're equals they are. Okay, as you notice in the pronunciation, this
This, this, es como más largo, this. Este es corto, this. Este es largo, this. This, ahora, this. Para preguntar qué es esto, qué es what, es what is, singular, what's this. Para responder, vamos a decir esto es un, en este caso arito, como estaba acá en el ejemplo, it's an earring, es un arete. Si vamos a preguntar por algo en plural, vamos a decir what are these, ¿qué son estos? Estos son, ellos son, they are earrings, ya es plural. Entonces, singular, este es un marcador. Para preguntar, yo digo what's this, ¿qué es esto? What's this? Vamos a contestar it's, porque es singular, esto es, it is a marker en este caso. Si es plural, cambio la pregunta. Ya no voy a decir what's this, sino que what are these, ¿ok? Porque es plural, what are these. Y voy a responder utilizando they are. Ellos son, they are markers. They are markers. Y tengo que hacer plural con S. Earring, earrings. No. Hola. Pero ahí es como está contractado, es there. 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 Ajá, contracción there. Acá está it's, es la contracción de it is. There es they are. They are. Ajá. Ahora, con esto de los plurales, mañana vamos a ampliar con los plurales. Hay unos, la mayoría de plurales se forman solo agregando S. Como se fijan acá, earring está singular. Para hacerla plural es earrings. Solo se le agregó S al final. En la regla general es así. Pero no todos funcionan así. Para eso hay reglas. No es muy complicado. Mañana lo vamos a ver. Y también vamos a ver la pronunciación. ¿Cómo suena esta S? Plural es ending. Si se fijan acá, por ejemplo, la palabra que tenemos acá de ejemplo es earring, earrings. Phone, la palabra phone para hacer teléfonos, phones. Pero si se fijan la palabra class, para hacerla plural se le agregó ES. Cuando terminan en doble S, como por ejemplo class, en plural classes, y le vamos a agregar ES. Cuando terminan en X también se le agrega ES para formarlo plural. Cuando terminan en doble S y en X. Y la pronunciación son tres diferentes. Estas dos no es mucho. So, aquí no es muy sonado. Es like, como un zumbido. Esta sí es bien pronunciada, la S. This, this. Es bien pronunciada. Aquí casi, casi suena como is, la pronunciación final. Pencil case, pencil cases. 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 Ajá, les voy a poner el audio para que se fijen en los tres sonidos diferentes al pronunciar los plurales. Page 9, exercise 4, pronunciation. Plural S endings. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of the plural S endings. S equals Z. Earring, earrings, phone, phones, book bag, book bags. S equals S. Desk, desks, laptop, laptops, waste basket, waste baskets. S or ES equals is. Pencil case,
pencil cases, class, classes, box, boxes. Okay, there you have. Ahora me preguntarían, ¿cuándo suena así? Les voy a mandar un documento que lo van a ver en el... Ok, hay un gramatical. Vamos a ver. El documento que les voy a mandar contiene esto. ¿Cuándo voy a ver? Lo pueden ver, ¿verdad? ¿Sí? Yes. Okay. Yes. Yes. Es. Yes. Sibilant, voiceless y voiced. Cuando es sibilant es cuando las palabras terminan en estas sonidos de estas consonantes. Por ejemplo, race, bus, box, box. Price, price, kiss. Ajá. Cuando las palabras price terminan en ch, en sh, en ge, como change. Cuando suenan así, llevan este sonido sibilant. Ok. Voiceless se refiere a que cuando usted lo pronuncia, las cuerdas vocales no vibran. Slips, boots, hats, clips, laughs, raps. Ahora, voice es cuando usted siente como las cuerdas vocales pronuncian una, producen una vibración en la garganta. Por ejemplo, si usted pronuncia craps, y se toca la garganta, pronuncia crab, word, bag, fall, dream. Si usted toca así, va a sentir cómo se produce una vibración. Entonces, estos son voice sound y son los que suenan así, con la S no es muy pronunciada. Y hay un video donde usted va a escuchar la pronunciación de cada uno de ellos, que es este enlace que está acá. Este enlace es sobre este dibujo, este cartel que tienen acá. Lo pueden visitar mañana con más tiempo y ahí van a poder practicar más la pronunciación del sonido S final. Otra cosa que les quiero mencionar que es importante es que no todos los plurales se forman con solo agregar S o ES al final de la palabra. Esos plurales que siguen esa regla de que le agrego S o ES y ya es plural, esos se llaman regulares porque siguen esa regla. Pero hay unos que son irregulares. ¿Qué quiere decir irregulares? Que no siguen esa regla. Mañana les voy a compartir más sobre los plurales. Los irregulares más comunes son estos que tienen acá. Acá les tengo un dictionary para que vean. Estos son irregulares. Por ejemplo, para decir hombre es man. En plural se dice men. No le agregamos S ni ES ni nada de eso. Ok. Woman. Women. 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 Mm-hmm. Policeman. Policeman. El en diente, en singular es tooth. Tooth. Plural, teeth. 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 Ah, en singular pie se dice foot. 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 Feet. Si me refiero a uno es foot, en plural es feet. 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 Uh-huh. Feet. Ahora, mouse es un ratón, es singular. Ratones, plural se dice mice. Mice. Mouse, mice. Ahora, mouse, niño mice. Es child. 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 Plural. Children. Children. Ajá. Hoja es leaf. Leaf. Plural, leaves. 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 Ajá. Y aquí hay uno muy curioso. Fish es pez. Y plural se dice fish. Igual. Fish. 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 Sheep. Sheep.
Sheep. Es lo mismo, sheep. Oveja. Es sheep. Igual singular y plural es igual. Sheep, sheep. Okay. Esos son los irregulares, los que decimos no siguen una regla, no se les agrega ese para hacerlo plural y son los más comunes. Okay. So, les voy a compartir este documento y si tienen chance mañana pueden visitar este link que está acá para que vean el video. Y vamos a ampliar más sobre los plurales. Importante, no pierdan clases. Ustedes son el grupo más valiente porque se están acá desvelando. Y los felicito. Tenemos 23 en clase. Ojalá que los otros sigan también hasta el final. Y me alegra mucho que estén acá bien, haciendo su lucha. Acuérdense que esto depende de cuánto esfuerzo y tiempo usted le dedique. Así es que nos vemos mañana. No sé si tienen alguna pregunta antes de terminar la clase. No. No question. No, teacher. Ok, teacher. Mañana les voy a enviar los enlaces del verbo to be para que practiquen más. Acuérdense que esto es adicional, pues, para que usted tenga más herramientas para practicar, ¿verdad? No, no es algo que tarea extra ni carga. Si tienen tiempo, pues, excelente y lo pueden hacer. Y vamos a seguir mañana con los plurals y vamos a seguir con lo de la sección 2. Si tienen problemas con algún ejercicio, mándenme el screenshot para ver qué está pasando y reportarlo o poder ayudarles. Pueden ir haciendo los ejercicios de la sección 2 también. Ok. Okay. Thank you. Good night. See you tomorrow. Good night, everyone. Tomorrow.